Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, en esta ocasión, Astorga. Astorga es un municipio y ciudad española que se encuentra en la provincia de León, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra en el tránsito entre el páramo leonés y los montes de León y ejerce de núcleo vertebrador de las comarcas de la Maragatería, la Cepeda y la Ribera del Órbigo. La ciudad se encuentra a unos 50 kilómetros de León, capital de provincia, y a unos 25 kilómetros de La Bañeza. Su territorio se reparte entre las comarcas tradicionales de Tierra de Astorga y Maragatería. La población actual de la ciudad ronda los 10.500 habitantes, nada que ver con los 14.000 censados que tuvo la ciudad en la década de los años 40. Desde principios de los 80, Astorga ha ido perdiendo población poco a poco y parece que esa es la tendencia a seguir. La ciudad es cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España. La ciudad de Astorga tiene mucha historia. Nació como campamento militar romano de la Legio Décima Gémina a finales del siglo I a.C. Poco después se convirtió en un asentamiento civil y fue capital del convento asturicense. Desde el siglo XI y gracias al impulso dado por el Camino de Santiago, la ciudad experimentó un progresivo desarrollo en el cual la iglesia tuvo un papel protagonista. A principios del siglo XIX, la ciudad sufrió las consecuencias de la ocupación francesa y fue una de las primeras ciudades que se sublevó contra los franceses. Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, se produjo un importante desarrollo industrial en el que jugaron un papel fundamental la llegada del ferrocarril y el auge de la industria del chocolate. Esta continúa activa junto con otras ramas de la industria alimentaria, como la repostería y la industria cárnica, aunque la actividad económica del municipio está basada fundamentalmente en el sector servicios, con la administración, el comercio y el turismo cultural como sectores más destacados. Astorga es una ciudad muy turística y no es para menos, porque siendo un municipio de tan solo 10.500 habitantes, Astorga cuenta con un sorprendente patrimonio histórico-artístico, en el que cabe destacar su catedral, el palacio episcopal, la casa consistorial y la ergástula romana, todos ellos declarados bien de interés cultural, además de ser un lugar de paso del Camino de Santiago y una de las cabeceras de la Vía de la Plata. La catedral data del siglo XV y mezcla diferentes estilos arquitectónicos: gótico tardío, estilo renacentista y barroco. Espectacular. Junto a la catedral, la otra joya de la corona, el Palacio Episcopal de Astorga, de estilo neogótico, fue proyectado por el arquitecto modernista Gaudí, siendo esta una de sus tres únicas obras realizadas fuera de Cataluña. Esta obra civil del barroco leonés presenta en el cuerpo central de la fachada un reloj, flanqueado por las populares figuras autómatas de los maragatos Juan Zancuda y Colasa, que hacen sonar las horas. Pero Astorga es mucho más que estos tres edificios emblemáticos.
Y es que la ciudad cuenta con muchos atractivos. Tienes un sinfín de iglesias y de edificios de interés. Pero no solo de monumentos vive Astorga. Muy apreciadas son sus fiestas, especialmente sus carnavales, su Semana Santa y la fiesta de Astures y Romanos. Y como no, su gastronomía. Y hasta aquí este pequeño vídeo sobre la ciudad de Astorga. Una ciudad tan bonita y tan turística que hasta compite con León, que es mi ciudad. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!